Bueno, pues ahora os voy a hablar sobre cómo estoy pescando a los esturiones. Estas tres cañas son las que estoy pescando a ellos. Y como ya más de uno sabéis, llevo varios años colaborando con la marca de SBS y en este caso estoy usando el Tuna Mark Piper, que es un boilie que han aceptado bastante bien desde el primer día. Y está compuesto principalmente de atún y pimienta negra. Como podéis ver aquí, ese sería el montaje. Estoy usando un combi rig y en el cebo es un Wapter de 30, ¿vale? Que es un Wapter, es un boilie que vienen en distintos milímetros, vienen en 20, en 24 y en 30 milímetros y son equilibrados y tienen bastante más durabilidad debajo del agua, ¿vale? En este caso estoy usando un anzuelo del número 4, ya que son animales súper pesados y tienen la boca bastante grande y tiene que ser un anzuelo bastante más grande para que sea más eficaz la clavada. A la hora de buscarlos, los estuve buscando cerca de mi orilla, ya que había hablado con compañeros y demás, y la poca información que tenía era esa, que la actividad de mi puesto era bastante cerca. Y no ha sido así. El segundo día empecé a ver movimiento a un punto aquí a mi espalda, a la orilla de enfrente, donde no hay nadie pescando. Y donde los estoy sacando, básicamente, tengo casi las tres cañas metidas allí. A la hora de hablar del cebadero, cada vez estoy echando algo más de comida. Empecé poco a poco para ver más o menos cómo estaban aceptando los peces el cebo y la cantidad. No me quería pasar de listo en ese aspecto. Y ahora mismo estamos en el tercer día, llevo unas 15 picadas, lo único que no los he sacado todos, y estoy echando alrededor de un kilo, entre lo que estamos hablando de bolas enteras, bolas algunas picadas, sus micropeles del mismo sabor y un poquito de harina que la mezclo con el espollo para que quede todo compuesto, y la verdad que estoy pescando súper concentrado. Estoy intentando echar comida a un metro cuadrado más o menos en las tres posturas que tengo en el esturión, y hasta el momento bastante bien. Luego los picos de actividad suelen ser por la noche o al atardecer, y hasta el momento bien. Tengo dos peces ya sacados por encima de los 50 kilos y uno de ellos me ha dicho esta mañana, uno de los que trabajan aquí, que es uno de los récords, así que la verdad que estoy contento. Ahora voy a dar un plano de cómo preparo el cebadero y nos vamos a meter una caña. Vamos a hacer el cebado de la caña que vamos a meter, y como os he comentado, vamos a usar los boilies de 20 milímetros de tuna. Vamos a echar cerca de medio kilo para dos cañas, dos posturas. Vale, estaría. En segundo lugar vamos a echar los micropeles. Estos micropeles, he de decir que me encantan cómo actúan, porque cuando llevan unos 5 minutos así en el agua se hinchan completamente. Y yo el consejo que os doy si pescáis con este cebo es que dejéis, cuando hagáis el concentrado, lo hagáis 10 minutos o 5 minutos antes de meter la caña, para que el espollo o el CSL o el remojo que vosotros uséis lo chupe el micropele, y luego a la hora de actuar debajo del agua la atracción va a ser máxima. Vamos a echar medio kilo este que nos queda. Como ya he dicho, este cebo que estoy echando sería para dos posturas, ¿vale? Porque ahora sé que es un pico de actividad bastante alto y voy a quedar otra postura hecha para la siguiente picada. Y aquí tenemos la harina, ¿vale? Del mismo sabor. Esto lo que nos hace es compactar mucho más con ayuda del espollo el cebo, y queda bastante más concentrado, se hace como una pasta, ¿vale? Echamos un poquito sin pasarnos, si no se quedaría demasiado de seco, y ahora con el espollo lo remojamos todo bien. Es bastante denso, hay que removerlo ahora bien, y ahora os voy a enseñar un plano de cómo queda. Pues terminando de mezclar y remover un poco todo para que el espollo, la harina y demás se mezcle, como podéis ver, así sería el acabado entre las bolas enteras, las bolas picadas, y como veis,
el espollo y la harina, el recubrimiento que hace ahora mismo, si os dais cuenta, en cada ola lleva un recubrimiento bastante atrayente a la hora de actuar debajo del agua. Aquí os muestro el puesto para que veáis dónde está situado y la amplitud que tiene. Como veis, yo tengo las tres cañas del esturión aquí. Luego tengo una de carpa metida aquí, a un arbolito que hay aquí que está sumergido con 3 metros de profundidad. Y a la hora de hablar del espacio de este puesto, la verdad que está bastante bien situado. Tenemos más o menos de referencia el puesto 17, ¿vale? Hasta por aquí más o menos podrías pescar, ya que ahí está el puesto 18. Y luego de distancia hay una baliza, o sea, un palo metido, no sé si se aprecia, un palo metido ahí, que eso sería el tope de distancia, ¿vale? Que podemos pescar. No es necesario pescar hasta allí, ya que a escasos metros de la orilla ya tenemos una poza de 8 metros y por ahí se mueve bastante el pez. Y luego a mi derecha, a la altura de aquellos zarzales, allí más o menos sería la mitad de entre un puesto y el otro,
que sería el puesto 20. Y la verdad que yo esta semana tengo suerte, ya que estoy prácticamente solo en el lago, solo hay gente en el puesto 17, que es este que se ve allí, que tiene la caseta y demás. Y nada, he estado hablando con ellos y ellos están pescando dirección la isla, yo estoy pescando enfrente y aquí, aquella pared, y se está moviendo bastante el pescado. Y luego aquí, en este árbol, en este que veis aquí, estoy metiendo, intentando meter comida a la carpa, ya que está la cosa más tranquila, y a ver si hay una carpa puede comer, porque he estado pescando más al pantano y los esturiones no me dejan las posturas quietas, la verdad. Como veis, el puesto está bastante guay. A pesar de que viene siempre gente, está bastante limpio. Se nota aquí, normal, que está trotado, porque es donde se ponen las bibis y demás. Pero está bastante bien. Luego el puesto es muy cómodo, tiene las duchas andando a 3 minutos. Y cualquier cosa, llamas a los que están trabajando aquí y te solucionan, te acercan lo que necesites, en fin. Luego también tienes para alquilar aquí la barca, ya que tu barca no la puedes traer. Y por lo demás, bastante guay. Luego, de profundidades, una media tiene el pantano de unos 6 metros. Yo creo que lo más hondo no llegará a 10 metros, creo. Bueno, por lo menos en mi puesto. Y nada que contar más sobre el puesto. La verdad que en esta época me gusta bastante, ya que he estado hablando con más gente que ha pescado aquí. Bueno, acabamos de perder un esturión. Se clavan muy mal, la verdad. He decidido meter un plomo bastante más pesado para ver si así consigo evitar las arrancadas y que luego, cuando a la hora de clavar, no haya pez.